lugar preferido. 6 de la mañana, 3 minutos, 4 minutos ya, ahora 24 grados la temperatura. Alexis Javero, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Kiara, ¿cómo te traes de café? Tenías que traer dos tazas, amigo. Yo traje una taza grande dividida en dos tacitas chiquititas. Y me vas a invitar. Se me re fue la hora. Nos refuimos. Bueno, nosotros arrancamos con el espíritu de siempre. Esto es Reporte Matinal. Buen día, señora, buen día, señor. Le damos la bienvenida a este nuestro programa en el cual les vamos a contar todas las noticias de último momento, ¿sí? Sí, señor. Vamos a hablar de deportes también porque arrancó la semifinal de la Copa Libertadores. Ganó Atlético Mineiro 3-0 y con esto Olimpia se pone complicado para el tema mundial de clubes. Claro, pareciera irreversible un 3-0, pero todo puede pasar. Nunca está dicha la última palabra hasta que se dé el partido de vuelta, más aún cuando tenemos al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol a favor. No vaya para los dos clubes, entonces. No, bueno. Tú eres fanático de River y es fanático de públicamente a Claro, lo dijo, ¿sí? Pero vos decís que va a está construyendo su estadio Olimpia. ¿Vos decís que le va a llover a Olimpia? No, no, yo digo nomás que de repente es un factor que puede inclinar la balanza. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también cómo llegan los equipos de cara al Superclásico. Ayer hubo una reunión súper importante, Aveiro, entre la policía, la APF y el Club Olimpia, que es el organizador, por así decirlo, de este Superclásico, porque es el local, sobre tema protocolos de seguridad para lo que va a ser el Superclásico, teniendo en cuenta lo que pasó en el partido pasado con el tema de del cateo irregular a los niños. Entonces vamos a ver también cómo quedó ese protocolo, supuestamente se cambiaron algunas cosas y vamos a ver cómo quedó. Precisamente hablando de la policía, es un momento muy crítico para la Policía Nacional en el sentido de que, bueno, además de la denuncia de corrupción, se da esta ola de inseguridad que azota a nuestro país. Contarles, por ejemplo, que ayer en Itagua se produjeron prácticamente dos asaltos perpetrados por una misma gavilla y que tuvieron todo el tiempo del mundo para escapar prácticamente en narices de la policía, porque uno de los asaltos se producía ahí, a metros de una comisaría jurisdiccional en Itagua. Dos asaltos, sí, muy violentos los chicos. Después lo que ocurría anoche en Ciudad del Este, por ejemplo, ataque nuevamente a un camión transportador de electrónicos. Si bien acá la policía intervino rápidamente, cabe destacar que evidentemente algo no está funcionando, hay que cambiarle al comandante o al propio ministro del Interior, pero Santiago Peña tiene que ajustar el tema en cuanto a la Policía Nacional porque no da abasto y sinceramente la inseguridad no es una sensación, es algo latente, tangible y que lamentablemente inclusive deja un tendal de víctimas todos los días. Bueno, títulos. Detenido dentro del esquema detectado en Aultransapey, había sido ingresado al Hospital Regional de Ciudad del Este el pasado día jueves por complicaciones de salud. Finalmente, en la jornada de ayer, Miguel Ángel Isfrán fue dado de alta. En el ataque también afirman haber acabado con 25 líderes más del grupo militante. Israel asegura que a principios de octubre, un alto funcionario de Hezbollah que se esperaba que fuera el próximo líder, murió en un ataque aéreo. River Plate y Atlético Mineiro se enfrentaron en Brasil por la primera semifinal de la Copa Libertadores. Deyverson en dos oportunidades y Paulinho fueron los goleadores de la noche. Por 3-0, el millonario cayó en Brasil. Balacera, detenidos y un muerto es el resultado de este operativo de la Policía Nacional que se daba en prosecución al siguiente hecho, kilómetro 5.5 de Ciudad del Este, Barrio La Blanca, específicamente un camión transportador de productos electrónicos estaba llegando al depósito cuando fueron interceptados ya por esta gavilla conformada por cerca de 11 delincuentes. Allí ya se produce un intercambio de disparos, sin embargo los delincuentes logran llevarse el camión. No contaban con la astucia de que el vehículo contaba con sistema de rastreo satelital y finalmente llegaron hasta una vivienda no muy alejada de la zona
de asalto. ¿Qué pasó? Ahí se produce otro intercambio de disparos y allí termina muerto uno de los delincuentes. En breve, todos los detalles de este operativo policial que termina desbaratando una gavilla de piratas del asfalto. Acelerado como todas las mañanas, muchísimas informaciones de último momento del ámbito policial. Me fui a preparar el café, Kiara. Sí. Sí, estuve hasta altas horas por las de la noche por el sanatorio y entonces eso repercutió en mí. No, y sí, sí, la verdad. ¿Qué te pasó? No, los chicos se enferman, sí, mecanicito, no, está con fiebre, dolorcito de panza. ¿Vos sabés que hay mucha peste? Sí, está. Dolor de panza, vómito. Hoy se impone hablar con pediatra, ¿sí? Porque sí, nos decía ayer el pediatra que nos atendió que hay, la semana pasada muchísimos casos de rotavirus. Ahí también estuvo así. No, no, es impresionante. Bueno, actualizamos los datos del tiempo. Voy a tomar mi café, sí, por favor, no les molesta, señor, señora. Necesito despertarme para dar lo mejor de mí a ustedes. Lo mejor del reporte matinal. Así está nuestra ciudad capital hasta hora de la mañana. El cielo está parcialmente nublado, ¿sí? La sensación térmica es de 24, la humedad del 88%, los vientos en calma. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Atención. Fíjense que yo ya estoy sudando, ¿eh? Hasta ahora de la mañana, a pesar del aire, estoy sudando. Prepárense para tener un día extremadamente caluroso. Si bien acá estamos hablando de una temperatura de 35, 37, 38 será la sensación térmica de hoy. Bueno, también vamos a repasar, por supuesto, el pronóstico extendido. ¿Cómo van a estar los próximos días? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a ser mucho calor? Sí, va a ser mucho calor todavía. Mañana jueves, por ejemplo, nos espera una mínima de 23 grados y una máxima de 28 con un cielo nublado. Para el viernes, cielo parcialmente nublado, 18 de mínima, 29 grados de máxima. Para el sábado, 19 la mínima, 28 la máxima. Y el domingo, también un cielo nubladito, una mínima de 17 grados y una máxima de 30. Cotizaciones, el dólar en la compra 7.750 guaraníes, en la venta 7.850. El euro 8.580 en la compra, en la venta 8.900. El peso 5 guaraníes en la compra, en la venta 6 guaraníes. Y el real 1.370 en la compra, 1.425 guaraníes en la venta. Un delincuente abatido es el saldo del enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional del Departamento de Investigación de Delitos del Alto Paraná y comisarías jurisdiccionales. El barrio La Blanca. Llevaron el camión hasta esa casa. La primera parte ya la sabemos, porque ellos creyeron que, bueno, terminaron perpetrando el asalto del día, a pesar de que algunos de los cómplices ya fueron detenidos en el lugar, pero otros lograron escapar y fueron hasta esta casa. Sí, ¿sí? Casa que tiene un propietario y que es integrante de la gavilla. Allí nuevamente se produce un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional. Se encontró que se trataba de un verdadero aguantadero, ¿sí? Al llegar la policía, el grupo criminal ya rápidamente los recibió a tiros. De entre los 11 detenidos hasta ahora fueron identificados Cristian Marcelo Torales López, propietario de la casa, Brígido David Romero Candado, Carlos Román Ruiz, Elvio González Vázquez, de 59 años, y Juan Ángel Rojas Mesa. Los demás no tenían documentación, por lo que están en proceso de identificarlos con pruebas dactiloscópicas. En la casa, además de la evidencia del camión que robaron y la recuperación de la totalidad de todas las evidencias de los teléfonos celulares, se encontraron armas de grueso calibre y finalmente se produce la incautación de todos estos elementos. Un furgón, dos automóviles, tres inhibidores, estaban armados hasta los dientes y tenían todos los elementos tecnológicos necesarios para atacar, ¿sí? Chalecos antibalas y armas de fuego, dice la información
relacionada a este episodio. Estuvieron hablando las principales autoridades, el comisario principal, Miguel Pérez, jefe de prevención, habla de que el camión de la empresa transportadora Transur Express se dirigía al kilómetro 4 cuando, bueno, se produce la primera intercepción e intercambio ya de disparos con los intervinientes. ¿Qué llevaba el camión? Teléfonos celulares. Ah, camión, otra iba a decir. Vez. Sí, teléfonos celulares. Los teléfonos celulares. Y cabe destacar que tiene un amplio mercado, no solo con las organizaciones criminales, sino en otros países son colocados los teléfonos. Recordarás que aquellos que fueron interceptados en cada coupé, sí. Algunos fueron localizados ya en el vecino país, en el Brasil, por ejemplo. Sí. Y acá ya hay policía, un policía ensangrentado aparentemente, y ahí ya se producía la verificación por parte de los agentes de la Policía Nacional. Agradecemos las imágenes del colega Oscar Florentino. ¿No murió nadie acá? Murió uno de los delincuentes que está siendo identificado por dactiloscopía de la Policía Nacional. Atención, porque hoy miércoles 23 inician los pagos de beneficios sociales y salarios previstos para este mes conforme al calendario elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los mismos se extenderán hasta el próximo jueves 31. El primer día de pago cobrarán los adultos mayores, veteranos de la Guerra del Chaco, el subsidio y la pensión. También cobrarán los pensionados, mientras que el jueves 24 lo harán los jubilados de la Caja Fiscal. Por otra parte, el viernes 25 percibirán salarios los funcionarios administrativos y el personal de salud pública, en tanto que el lunes 28 corresponderá a los miembros de las fuerzas públicas, funcionarios del Poder Judicial y gobernaciones. El calendario de octubre prosigue el próximo martes 29 con el pago de salarios a docentes y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias y de las universidades nacionales. El miércoles 30 y jueves 31 se pagarán los servicios personales pendientes. Es importante también mencionar que los pagos están sujetos a la prestación de las solicitudes de transferencias de recursos por parte de los organismos y entidades del Estado. Esto fue asistente, ¿sí? Me acaban de pasar la imagen, 4:26 de la mañana. Sí. Reciencito. Y me decía la persona que forma parte de un nuevo modo operandi, ¿verdad? Que son elementos que posteriormente son ofrecidos a través de las redes sociales. Fíjate vos que este hombre, bueno, comienza a humear. Mira, sabe que hay cámara de circuito cerrado. Ahí se pone la gorrita. Pero ya regaló su rostro. Sí, se regaló. Ya. Ojalá que lo detengan pronto. Una tortita bits es. Mira, tiene algo, saca el retrovisor. Pero sacan así completito, sí. ¿Verdad? Ahí va el primer 500.000 guaraníes. ¿Y qué sacan enfrente? Y la marca. Ah. Ahí va otro. Saca el otro. Sí, ahí va otro 500.000 guaraníes. Un millón ya. $1.300.000 por ahí con la marquita. Sí. Pero el leoncito yo sé que cuesta 300.000 guaraníes, esa marquita nomás. ¿Cuál es el leoncito? Leoncito. Sí. No, pero esa es una marca... Claro, pero esta es una Toyota, ¿no? Una Beats, Toyota. Sí, sí, 100 por ahí también está, acá ya tiene. Sí, sí. Segundo retrovisor, 500.000 guaraníes. Mm. 500 y 100, entonces pudo el retrovisor y aquí 250, ¿sí? Y lleva. Ojoja. Lleva. Esto ocurrió en Upané y la propietaria del vehículo sale, se lleva la desagradable sorpresa de que ya no tenía esos elementos básicos, no ni básicos, importantísimos. Son caros, Kiara. No, pero aparte tú puedes salir a manejar sin retrovisor. Claro. A veces yo bajé la tipo. Temprano, 4, o sea, no descansan.
no descansan y no te dejan descansar. Hermana, ¿esto sabes que ahora descansan? Mm. Ahora seguro que Gina con su retrovisor y después un poquito más tarde se va a levantar, va a tomar quién sabe qué cosa y se va a ir al desarmadero a entregar su retrovisor y ahí ya tiene otra vez su 1.300.000. Y sí, y es para... Por y después ya va a continuar con su trabajo otra vez noche y madrugada. Acá me dice la persona que me pasó el circuito, pané paso de oro. Paso jurisdicción de la comisaría 23. Ese paso de oro que está hacia la iglesia. Al fondo está, detrás de la iglesia. Fondo, ves un guar, un asentamiento ahí. Sí, ya sé. Bueno, pero por lo menos acá, por favor, señores de la comisaría 23, se les puede notar y hacer llegar inclusive el rostro de este joven. Bueno, sería importante su detención. Ahora es la segunda semifinal que se va a disputar el día de hoy. 6 de la mañana con 23 minutos. Majul está de mal humor. ¿Por qué? Y porque perdió River. Ah, y gallina, sí, ¿cierto? Sí, que sí, él es una gallina. Sí, 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 está de mal humor. No, escucha y fuerza, Majul. Ahí está para Majul, sí. Con mira, razón que... Mira, yo admito, yo soy fanático del Club River Plate. Del... Pero no quiero que salga campeón de la Copa Libertadores. Claro, porque no querés que Olimpia no vaya. No quiero que Olimpia no significa nada. Qué malo. Como buen cerrista, sí. 6,23. Vos sos un anti-olimpista. Yo soy un anti-olimpista. No tenés. Lo admito, soy un anti-olimpista. Pero lo que no somos, Aveiro. Mira los mosquitos. No somos. Otro. Ahorita. Vos sabés que es cierto, hay muchísimos mosquitos. Impresionante. No somos anti-amaneceres. No. Amo los amaneceres y los atardeceres. Y por favor, Ayolas, qué lindo. ¿Tú sabes que yo no conozco a Ayolas? Nunca fuiste a Ayolas. No conozco. Yo fui dos veces en mi vida. Yo no conozco a Ayolas. Algún día me gustaría ir a conocer. San Antonio. ¿Esa no es tu foto, mi Juancito? No, Juancito se despertó. Ay, mira qué lindo. Amanecer azulgrana. Amanecer. ¡Y Elisa! ¿Vos sabés que es muy lindo los amaneceres con el cántico de los pajaritos? ¿Y de lo, el gallo? Y el gallo a mí me molestó, ¿sabes? El gallo sí. Y decía el... Sí, señor gallo a veces. Sí, es el gallo que tenemos acá, que le falta maíz. Bueno, 6 de la mañana con 24 minutos. Nosotros a partir de este momento esperamos nuevos amaneceres. Porque cada día es una nueva esperanza. Claro. Qué frase más cliché. Vamos al corte. Sario Feliciano Martínez, buen día. Buen día, señor, para usted, a su compañera y a su televidente. Bueno, comisario, el procedimiento de anoche, detenciones, balacera. No me quedó claro si hay policía herido. No, gracias a Dios, no tenemos ningún personal herido en este procedimiento. ¿Qué pasó, comisario? Sí, justamente ayer en horas de la noche, a las 21 horas aproximadamente, llega un camioncito en un depósito de encomienda, ¿verdad? Llega como para salir nuevamente para llegar a algunas cargas de valor, ya sea celulares y otras encomiendas, pero era un camioncito de pequeño porte que llegó, entregó los papeles en el depósito central, de ahí se iba a dirigir a otro depósito para la entrega, un camión de gran porte para que sea trasladado a otro punto del país. Al salir de dicho local, es interceptado por una camioneta Toyota doble cabina totalmente ploteado con la inscripción de una empresa de seguridad acá de Alto Paraná, es llevado el chofer como sea, ordena. Comisario, ellos usaron un vehículo ploteado simulando ser guardia de seguridad. Guardia de seguridad, de una empresa de seguridad muy conocida acá. Llevan el camioncito con el chofer adentro a 1000 metros más o menos, le abandonan, le tiran al chofer, llevan este camioncito ya, por supuesto los asaltantes escoltados por esa camioneta, ploteado con la insignia de una empresa de seguridad, y llegan en un lugar X, tiran una buena cantidad de clavos Miguelito en el lugar, llega en ese lugar una furgoneta más dos automóviles para hacer el traslado de la mercadería a ese furgón que llegó en el local. Cargan toda la mercadería, abandonan el camioncito de la empresa más la camioneta de la empresa de seguridad, vamos a llamarle, salen de ahí. Y ahí ya recibimos nosotros la alerta de un asalto, era donde pedimos refuerzo a través de la frecuencia policial a otras patrulleras que estaban en la zona. Ahí empieza el primer enfrentamiento con los personales. Realizan un disparo contra la patrullera, también respondieron.
huyen del lugar aproximadamente a 2-3 minutos, ingresan en una casa que fue alquilada por ellos, que había sido que era un aguantadero, era totalmente cerrado, ya entraron, o sea que entraron ahí la furgoneta con la mercadería, con los dos automóviles de escolta, se encierran ahí, se rodea el lugar. Y fuera de ahí ya llegan personal de investigación, más las comisarías, varias patrulleras rodean la casa, y ahí ya ellos al sentirse acorralados efectúan ya disparos contra los personales y se ingresa en el local. Al ingresar ahí los personales policiales, cuatro de ellos saltan cubriendo su vida con disparos, corren aproximadamente de ese aguantadero 1-2 mil metros. Alcanzando la ruta principal, donde hay una casa de venta de maquinarias de gran porte, donde se parapetan detrás de los tractores, detrás de la maquinaria, y ahí hubo sí un enfrentamiento de aproximadamente 5 minutos con los personales policiales. Fue brutal ahí, entonces, ese enfrentamiento, comisario. Encima sí, ellos protegidos ahí, por los hierros de los tractores. Exactamente, ahí sí hubo un enfrentamiento fuerte. Ahí se resulta herido una persona, uno de los cuatro, prácticamente murió en el lugar por los impactos que recibió. El de esta persona tenía un arma larga en mano, cerca de él otra persona herida con una pistola también en mano, y los otros dos que se entregaron al sentirse ya acorralados por las varias patrullas y los personales, ahí se le aprendió a cuatro, o sea que ahí se le abatió a uno, se aprendió a tres. Y en el lugar, en la casa donde llevaron la mercadería, se encontró armas largas, más siete personas, chalecos antibalas, los inhibidores de señales, más tres vehículos que fueron robados días atrás acá en Alto Paraná. Comisario, hay tres escenarios, el asalto en la empresa transportadora, la llegada de la policía al aguantadero, Y la balacera, ¿no? Ahí entre los tractores y los hierros que sirvieron de escudo, pero bueno, no pudieron proteger a uno de los delincuentes. O sea, con ese escenario se encontraba la policía anoche, muy complejo, y aún así se pudo reducir a más el abatido. ¿Los 11 era la totalidad o alguno pudo escapar? No, para nosotros en la totalidad pudieron ser detenidos, un abatido y 10 detenidos tenemos, más la incautación de 4 vehículos, 3 ya confirmados que fueron robados días atrás, y el abatido tenía 9 órdenes de captura por diferentes hechos, ya sea homicidio, asalto a mano armada, más la incautación de armas largas calibre 5.56, chalecos. Y los aprendidos son conocidos de la policía en el ámbito delincuencial, todos con antecedentes, inclusive algunos con el famoso reclusión domiciliaria. Comisario, vos sos un investigador nato, ¿conocés ya alguno de ellos? ¿Alguna vez cuando estaban investigaciones u otra dependencia supiste de sus antecedentes? Muchas veces doble trabajo, porque lo mejor ustedes ponen tras las rejas a los delincuentes, pero con sendos antecedentes y a veces jueces a su favor recuperan la libertad. Sí, son conocidos, ya que yo me desempeñaba como años atrás como jefe de investigaciones también en Alto Paraná. ¿Sí? Son conocidos algunos, cinco son muy conocidos luego que fueron detenidos años atrás acá en la zona, que ahora ya están libremente, entre comillas, trabajando ya otra vez. Comisario, este abatido, ¿su nombre? No tengo un poco, pero le paso ahí enseguida el informe completo detalladamente. Lo que sí, este tiene 9 órdenes de captura, no antecedentes, órdenes de captura. Órdenes de captura, sí. Más el arma larga con el cual está efectuando los disparos, los chalecos antibalas, inhibidores de señales, más los vehículos que fueron robados días atrás para este trabajo, y la camioneta totalmente ploteada con la insignia de una empresa de seguridad muy conocida acá en Alto Paraná. Comisario, y la mercadería recuperada totalmente. Comisario, le quiero hacer una consulta. Días atrás se había robado una casa, una tienda de armas, por así decirlo, ahí en la zona de Alto Paraná. ¿Estos delincuentes tendrían alguna relación con ese robo o todavía no pudieron hacer esa comparación? No, este huevío ocurrió en Santa Rita, aproximadamente 100 kilómetros de acá del centro de Ciudad del Este. Esta vez llevaron solamente aire, rifle, pistola de aire comprimido, no llevaron armas
armas de fuego no llevaron. No tenía relación. Este es un grupo muy conocido, un grupo grande, grupo fuerte que estaba operando acá, que se dedicaba especialmente a los asaltos a transportadores y los que llevaban celulares electrónicas de alta gama. Comisario, entonces, para la policía, esta gavilla ya queda desarticulada, ya toda la totalidad. Y para la policía creo que ya en su totalidad, para no decir el 100%, un 95% más la logística importante que tenían, armas largas, pistolas, los chalecos, los inhibidores y la cantidad de personales muy conocida que fue donde tenía prácticamente en su totalidad para nosotros. Comisario Feliciano Martínez, gracias por la entrevista. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted por el espacio y a la orden por acá. Bueno, el resumen completo ya de este mega operativo encabezado por agentes de la Policía Nacional. Hay que destacar, en este caso, si bien venimos cuestionando el tema de la inseguridad, rápida intervención, rápida reacción, y la policía desbarata una gavilla conformada con gente con antecedentes. Ya, impresionante, sí. Los antecedentes. Doble trabajo también muchas veces para la policía. En su momento ya el comisario, y por eso le preguntaba, puso a algunos tras las rejas, recuperan su libertad y estaban operando, trabajando nuevamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos de vuelta a los deportes porque se viene el Superclásico el fin de semana y por supuesto los equipos se están preparando con toda su artillería. Olimpia, por ejemplo, recupera a dos importantes jugadores. Mañana con 49 minutos, te quiero contar algo que pasaba ayer en Itagua a tan solo 3 cuadras de la comisaría sexta. Cuando me llegué a Itagua, ¿sabes qué me llamó la atención? ¿Qué? Que una patrullera estaba estacionada en una estación de servicio. Y pero no es raro eso, siempre hacen. O sea, hay privilegios en cuanto a la custodia policial. Y no sé yo, pero muchas veces... O es un punto estratégico, mientras que un poco más en el centro se está robando, se está asaltando. Sí, pero... No sé. Bueno, imágenes de circuito cerrado captaron este momento de terror, Kiara. Imagínate vos, cliente ocasional, por ejemplo, de una tienda de teléfonos celulares, vas a cargar saldo, comprar un repuesto para el teléfono, una carcasa, y este es el segundo video. Este es el segundo caso, sí, este es el segundo caso. Vamos al primero, sí, vamos al primero. Vamos al primero porque después esta misma gavilla, fíjense, en el horario inclusive perpetró otro asalto en Itagua. Pero acá, mira, acá no sé si utilizar la palabra simular ser cliente porque rápidamente ingresan. Fíjate en la campera de este muchacho, ¿sí? Fíjate en la campera, se me cae el micrófono acá. Fíjate en la campera de este muchacho que ahí inclusive mira hacia los compañeros que están en la parte posterior. A ver, en la parte de adelante es como que da la orden y ya rápidamente ingresa. El de azul, el otro de negro, desenfunda el arma y hay uno que se le va a escapar el tiro en esa confusión. Se le escapa el tiro cuando se le traba el arma en el cinturón. Para mí que se le escapó al primero que entró luego. No, es el que hace esto. El segundo. El que empieza acá a desesperarse. Fíjate, vamos a 13:34. Entra el primero. Fíjate siempre en este muchacho, ¿sí? Porque esta campera es elemental para distinguir a la misma gavilla en el otro asalto. Pero fíjate en este. Acá empieza a hacer unos gestos, mira, ya mete la mano al bolsillo y como que da la orden, ¿sí? Mira nuevamente, ingresa el segundo joven con el kepis, vestimenta negra, pantalones claros. El tercero, bastante característico esto, la mochila. Acá, arma y... A este, ahí se le escapa el tiro, fíjate. Acá, a este. Acá se le escapa, deja el buraco en el piso. Y las esquirlas de las balas, los residuos, se desprenden, impacta contra el cuello. ¿Vale, esquirlas? ¿Cuándo residuos, explota la bala? Explota y después sale una partícula, ¿sí? Okay. El plomo se desprende. Y cuipaité. Y eso es lo que se le fue al muchacho. Sí, se le fue acá, le rosa el cuello. Eso es que se toma el cuello. Sí, y se nota la sangre también en el piso. Se nota la sangre. O sea, asustaba y mucho porque parecía que le dispararon en el cuello. La herida no es de gravedad. Después escaparon, ¿sí? Y nosotros hablamos con la señorita, hablamos con el funcionario, hablamos con... Lamentan la inseguridad que hay en esa zona.
y lamentan mucho más el hecho de que eso pasó ahí, cerquita, narices de los agentes de la comisaría sexta de la ciudad de Itauguá. Vamos a las repercusiones, Seyacu, periodista deportivo. Hace 3 años atrás fue un robo, ingresaron a la fuerza, forzaron el candado y ingresaron a robar. Y no sonaron las alarmas porque no funcionaba, no estaba funcionando en ese momento. Ahora sí funcionan y esa fue la primera vez como hace 3 años y ahora esto fue un asalto. O sea, esta vez fue un asalto. ¿Qué se llevaron? Aquella vez se llevaron de todo, celulares, se llevaron de todo, todos los productos más caros de tecnología y cosas así. Todo. ¿Ahora qué llevaron? Ahora se llevaron solamente 2 celulares porque por lo visto que eran novatos y en un momento dado se disparó de cuando quiso guardar su revólver o pistola, lo que tenía, quiso guardar y se le escapó 2 tiros y se asustaron ellos mismos y salieron corriendo otra vez. Lo que pudo agarrar fue 2 celulares, uno de un cliente y uno nuestro que era un corporativo. Y bueno, no, gracias a Dios no fue grave y los clientes que estaban acá que fueron afectados no pasó a mayores, ¿verdad? Más que unos roces y un poco de... Hay uno que se toma el cuello y explicábamos recién que es por las esquirlas, ¿sí? Es por las esquirlas porque la bala rebotó en el piso, o sea, fue a parar contra el piso que es de granito, que es muy duro, y ahí... Bueno, fíjense siempre en este muchacho. Vamos a la siguiente secuencia, porque realmente me partió el alma, me partió el corazón después de escuchar el testimonio de un humilde despensero al que le robaron la recaudación del mes, 50 millones. El auto luego se maneja, fíjate, mira, mira la campera. El de azul quedó adentro ahora, fíjate. Sí. Mira la campera. Acá el joven es el primero en ser interceptado, teléfono celular en mano. Dios mío. Frente a frente. Pero fíjate lo que le van a hacer a la señora, a la propietaria, a la dueña, a la esposa del dueño. Pero... Sí, la misma gavilla aparentemente. 4. Acá ya sí. Son 4. Mira, mira, mira cómo la llevan. Mira, mira. Por Dios. Fíjate, contra el suelo. Y ahí la mantienen de rehén. Mientras acá, ellos despojan a las víctimas de dinero en efectivo. Muchísima plata se llevaron ayer. Y acá, mira, el de la campera. Por eso les decía, deténganse en la campera, ¿sí? ¿Sabes cuánto? Fíjate, rápido la llegada, Andrea. Esta ya es la salida, 14.5. 14.5. Fíjate, 2 minutos. En 2 minutos. Hicieron todo. Hicieron el golpe del día. Nosotros conversamos con el propietario y realmente duele, duele. Este es el Paraguay que duele, de la inseguridad que azota a la gente que labura, a la gente que trabaja. Y después te vienen con el cuento de que esto que estoy mostrándosle... Es una sensación, no, esto no es una sensación, esto es real. Esta es la delincuencia materializada en violencia. En breve, más detalles. Tenemos trabajo en vivo y está desde el Alto Paraná, Joel López. Contanos, ¿qué fue lo que pasó con esta banda, Joel? ¿Qué tal, Kiara? Saludos a nuestros televidentes. Nos encontramos frente a esta vivienda que sería el aguantadero de esta gavilla. Anoche perpetraron cerca de las 20 horas aproximadamente un violento asalto. Tomaron de rehén al conductor, a un menor de 15 años que estaban llegando justamente a una transportadora. Minutos después fueron perseguidos. Vamos a caminar y mostrar un poquitito dónde ingresaron los delincuentes justamente para poder por lo menos zafar de la cobertura inmediata de la Policía Nacional. Ingresaron al patio de una concesionaria. Es allí donde se produce un enfrentamiento. También hubo un abatido dentro de esta concesionaria y a pocas cuadras estaba justamente el aguantadero. No lograron llegar hasta este lugar porque la policía inmediatamente cerró todo el perímetro y ya no tuvieron otra chance más bien de solamente entrar dentro de esta concesionaria. El patio de esta concesionaria
concesionaria utilizaron como refugio para tratar de zafar, pero allí donde cayeron justamente en redes de la Policía Nacional, y ya manejamos la identidad de los 10 detenidos y el abatido. Estamos hablando de Cristian Marcelo Torales López, de 47 años de edad, Elvio González Vázquez, de 59, Brígido David Romero Candado, de 28 años, Juan Ángel Rojas Mesa, 43, Víctor Marcelo Vera, de 33 años, Jesús Abdo Ramón Silvero Flecha, de 31 años, Pedro Javier Espínola, de 23, Derlis Osmar Bogado Alcaraz, de 40, y Juan Alberto Benítez, 37, el abatido. El herido, José de Jesús Ríos Cardoso, de 36 años, y el abatido es Ricardo Resquín López, de 28 años. Formaba parte de esta gavilla, interceptaron el camión que transportaba justamente cargas de aparatos celulares de alta gama, que en su totalidad fue recuperado justamente por la Policía Nacional en esta inmediata reacción que finalmente tuvo este resultado positivo, hablando justamente de la inseguridad existente, compañeros, nos decían, y estaba escuchando al compañero Alexis decir, la sensación de inseguridad. Este es un trabajo bastante positivo, pero ya está en manos de la justicia. Ese también es otro problema que se enfrenta a la ciudadanía, porque estas personas que son detenidas hoy van a quedar a cargo del Ministerio Público y algunos horas después recuperan nuevamente la libertad. Claro, y de hecho, Joel, nosotros hablábamos con Feliciano Martínez, él recordaba de cuando era jefe de investigaciones de la misma zona, ya detuvo a algunos de estos delincuentes. Y ahí está ese ajuste muy importante que vos decís, o sea, la responsabilidad no es solo de la policía. Están los fiscales, están los jueces. ¿Y quiénes liberan? Los jueces. Y muchas veces un trabajo ineficiente del Ministerio Público también permite que delincuentes vuelvan a las calles. Es así, y totalmente. Es que el trabajo del Ministerio Público debe ser muy puntilloso en cuestiones como esta, pero en algunos casos ni siquiera llega el fiscal a los lugares, envía al asistente que anota todo y se termina allí. Pero en un juicio oral público, después la situación va cambiando. Entonces, esos detalles es lo que complica justamente ahora. La inseguridad incrementa porque tenemos delincuentes que van a la cárcel algunas semanas y ya posteriormente tienen la libertad para volver a delinquir. Son situaciones que en Alto Paraná se va registrando muy a menudo. Hablamos de peligrosos, integrantes de gavillas, que fueron detenidos, que hoy en día ya están nuevamente en las calles, operando de esta manera y también poniendo en peligro a la ciudadanía. Bueno, destacar acá, sí, una rápida reacción. Nos decía el comisario Martínez, porque me mostraba recién el lugar donde se parapetaron los otros cuatro delincuentes y el punto en donde termina batido uno, habían tractores, había mucho metal. Había como un patio. Entraron justamente en ese lugar. Sí. Es una concesionaria, compañeros. Es una marca que respetamos el nombre de la marca, porque no tiene nada que ver con todo el operativo. Sí, claro, claro. Y de una u otra forma entraron prácticamente detrás de los implementos agrícolas para tratar de zafar de la intervención policial. Es allí donde uno de ellos fue abatido porque se enfrentaron a tiros. No querían saber absolutamente nada. Ya posteriormente la policía pudo incautar inhibidor de señales, un fusil M4 y cantidad de armas que tenían en su poder estas personas que vinieron con todo, justamente para llevar esta millonaria carga que en su totalidad fue recuperada. No sé si hay notas, vamos a compartir lo que decían justamente anoche los intervinientes. Vamos a escuchar. El hecho ocurrido, estas personas, ¿verdad?, ingresaron en este domicilio. Nosotros llegamos al lugar y ya fuimos recibidos por disparos de armas de fuego, ¿verdad? Contestamos de la misma manera. Y en el lugar tenemos todas las evidencias robadas, sustraídas por estas personas. También tenemos las armas que estaban utilizando, la vestimenta, fueron incautados proyectiles percutivos. Entonces, los vehículos que utilizaron, uno de ellos ya está plenamente confirmado que fue robado en días atrás aquí en la jurisdicción del Alto Paraná. ¿De qué banda hablamos, comisario? ¿Cómo? ¿De qué banda hablamos? Bueno, estamos hablando de una banda que se dedica justamente a este tipo de hechos, ¿verdad? ¿Quién sería el líder? Estamos en pleno operativo en identificar a estas personas, pero creemos de que la mayoría, si no todos, cuentan con frondosos antecedentes. ¿Esta camioneta de los guardianes exploteado, comisario?
¿Cómo? La camioneta ploteada con los guardianes fue robada. Es así. ¿No es de los guardianes eso? No, no, no. Ese vehículo fue robado, ¿verdad? Tenemos dos personas que fueron tomadas de rehén, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un procedimiento altamente positivo para la Policía Nacional. De este modo, creemos que estamos desbaratando una banda peligrosísima, ¿verdad? A juzgar por las evidencias encontradas, no existen la menor duda. 11 en total, 1 abatido. 11 en total, 1 abatido. Serían 10 los que se trasladó en este momento. Es así, tenemos un abatido, una persona herida con disparo de arma de fuego y varias personas detenidas. Estamos trabajando, vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? Apenas termine, esto es incipiente. Estamos trabajando y vamos a compartir con ustedes, no le quepa la menor duda. ¿Hay más mercadería que fue robado en otro momento, comisario, dentro de la vivienda? Toda la mercadería sustraída en este caso están aquí dentro de la vivienda, ¿verdad? Estamos esperando, la propietaria ya se hizo presente. Estamos esperando con el fiscal para hacer el conteo correspondiente. ¿Hay lobos de la empresa de los guardianes? Así mismo, son funcionarios de la empresa, ¿verdad? Ellos ya fueron liberados, gracias a Dios están fuera de peligro sin haber recibido ningún. ¿Había una criatura también por medio? No, eso no. Uno de 15 años. Es que, la mercadería dentro del lugar, ¿no es mercadería que se robó anteriormente, no solo la de hoy, comisario? No, todas las mercaderías encontradas en el lugar corresponden a las sustraídas recientemente. ¿Celulares iPhone? Es así, son celulares, no podemos corroborar todavía el modelo, pero sí son aparatos celulares. ¿Hay rastreo entre esas mercaderías también? Realmente llegamos al lugar a través de un dispositivo que estaba oculto dentro de la mercadería. ¿Hace cuándo yo estaba en esta vivienda? Reiteramos, sí. Ricardo Resquín López, de 28 años, fue abatido en este enfrentamiento tras el violento asalto a este camión de la transportadora que justamente estaba ingresando al local donde fueron interceptados el conductor y su acompañante, tomados de rehén y traídos prácticamente hasta esta zona, compañeros, donde ya la policía también logró prácticamente la recuperación y también desbaratar esta estructura delincuencial que estaba a punto de apoderarse de una carga millonaria que tenía el sistema de GPS y eso también ayudó bastante. Bueno, Joel, me estaba fijando un barrio residencial, o sea, se puede mimetizar un delincuente entre cualquiera y esa casa era flor de aguantadero. Y bueno, estamos hablando 5 y medio de La Blanca, compañeros. Es una zona, estamos a pocos metros de la ruta PI-02, por ejemplo. Una zona bastante concurrida, una concesionaria importante en esta zona y una población ya también, como decías vos, una zona residencial que utilizaron justamente como aguantadero. Hace 3 días alquilaron esta casa. Joelito, si tenés a mano, porque hasta ahora no pude acceder al informe completo, la identidad del abatido todavía no se socializó. Estábamos justamente socializando, Alexis, repito nada más el nombre de la víctima de 28 años, abatido. Estamos hablando de Ricardo Resquín López, 28 años, tiene el abatido en este enfrentamiento con la policía. Uno de los heridos, José de Jesús Ríos Cardoso, de 36 años. Jesús, gracias Joel, completito, pues seguimos atentos a más novedades desde ese punto. Hasta luego. Está Evelyn ya conectada también y en breve, sí. En breve escuchamos al propietario de esta despensa. Al que le robaron mucha plata, ¿eh? El que nos mostraste recién el circuito. El circuito, muy, muy violento. O sea, hay una gavilla muy peligrosa. Son muy jóvenes, pero parecen que actúan locos. Dicen, el mismo día hicieron los dos. Y, bueno, convengamos que el asalto que perpetraron sobre la ruta número 2 en pleno centro. El de la tienda de celulares. Fue infructuoso para ellos. No llevaron nada. Llevaron dos teléfonos corporativos. Que es mucho, para cualquiera es mucho, pero teniendo en cuenta la logística, ¿no? Entonces, para... Pero mira que ellos fueron de los seguros, ¿verdad? En el negocio del señor sabía que había mucha plata. Sí. Bueno, ahora sí, vamos hasta Evelyn. Hola, Evelyn. Hola, Evelyn.
¿Cómo están? ¿Qué tal por allí? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Estamos desde el MADES nosotros porque ya tenemos oficialmente fecha de inicio de la veda pesquera. Ustedes saben que esta es una disposición de cada año y este 2024, entonces ya tenemos oficialmente, iniciará el 4 de noviembre, sí, a tener en cuenta porque ustedes saben que en ese periodo de reproducción de peces queda prohibida la pesca y por supuesto son varias instituciones las que trabajan para que esto se pueda respetar a cabalidad. De hecho que hoy se va a realizar también una conferencia de prensa aquí en el MADES, donde el propio ministro estará dando las explicaciones pertinentes como para poder explicar, ¿verdad?, dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los trabajos que van a estar realizando. Y aquí nos acompaña el director de Pesca y Apicultura, Adam Leguizamón, como para poder explicarnos también un poco en qué consiste, ¿verdad? Justo le llamaron también de un medio, pero nos estaba adelantando, por ejemplo, compañeros, que esto va inicialmente hasta el 20 de noviembre con aguas compartidas con Argentina y va hasta enero del 2025 con aguas compartidas con Brasil. ¿Qué es lo que se busca con la veda pesquera? Justamente es que se pueda respetar el periodo de reproducción de peces y obviamente durante ese tiempo no está permitida la pesca. Se van a realizar controles en la zona de Remanso, por ejemplo, Mariano Roque Alonso, la zona de Limpio, como para poder sancionar como corresponde a quienes infrinjan esta ley. El trabajo es en conjunto con el Ministerio Público, también con las municipalidades, a fin de que se pueda respetar, por supuesto, esta disposición. Así que en minutos seguramente aquí el director de pesca se va a liberar y vamos a poder tener los detalles. Lo cierto y lo concreto es que esta conferencia de prensa se va a realizar a las 11 de la mañana, compañeros. Va a estar el ministro y va a estar explicando todo. Ahora sí, director, ¿cómo te va? Justo te llamaron también de otro medio y ya estamos en vivo por C9N. Ya tenemos fecha de inicio de la veda pesquera. Disculpame, justo estábamos hablando con otro medio de comunicación también. Sí, tenemos ya fecha definida a partir del 4 de noviembre hasta el 20 de diciembre con aguas compartidas con la República Argentina y del 4 de noviembre hasta el 31 de enero con aguas compartidas con la República Federativa del Brasil. Justamente estamos lanzando hoy oficialmente lo que es la resolución 463, donde especifica las prohibiciones y lo que está permitido dentro de este periodo de veda. ¿Está prohibido la pesca deportiva? La pesca comercial, el transporte, la pesca deportiva y comercial está totalmente prohibida. La pesca de costa, que es muy importante, que aprovecho también la oportunidad de este medio, es que está prohibido. Solamente la pesca de subsistencia está permitido a la ciudadanía, que son ribereños. ¿Qué quiere decir? Son pescadores comerciales que tienen su vivienda cerca de los cursos agua o que son, vamos a decir, que son aledaños a eso. Entonces, estas personas que realizan la pesca de subsistencia tienen que tener también lo que es el carnet, la licencia de pesca comercial, para poder realizar la pesca de subsistencia y pueden extraer solamente hasta 5 kilogramos. Y lo que estamos haciendo énfasis en la resolución es en que en la pesca de subsistencia no puedan sacar lo que es el surubí, el pacú, el manguruyú y el dorado. ¿Por qué? Porque son especies representativas, son especies de valor económico, son especies de valor turístico y deportivo. Estos ribereños, entonces, ¿cómo hacen para gestionar el carnet? Primeramente es un proceso que se inicia desde el 2 de enero. Tienen que estar agremiados a una asociación de pescadores comerciales. Entonces, hacen sus gestiones a través de sus representantes en el Ministerio del Ambiente. Acá se les confecciona, se les prepara la licencia de pesca comercial. Entonces, con esa es la identificación. Es como una cédula de identidad que se les prepara a esta gente. Cuando nosotros hagamos los controles, lo primero que vamos a hacer es solicitar la licencia de pesca comercial para identificarlos si son ribereños o no son ribereños. Y hablando entonces de la disposición para los demás, ¿a qué uno se expone si infringe esta disposición? Primeramente, como estábamos hablando también con otro medio de prensa, primeramente es la sanción administrativa, un sumario administrativo, un juicio que se inicia dentro de lo que es el Ministerio del Ambiente, donde se puede, si son, vamos a decir, sorprendidos con elementos de pesca, se le incauta los elementos de pesca. Si son sorprendidos con embarcaciones, se le incauta la embarcación. Si son sorprendidos con, vamos a decir, en vehículos transportando pescado, se le incauta. Bueno, ya en instantes retomamos la comunicación con Evelyn. Ella sigue haciendo las notas correspondientes. Rápidamente, vamos a otra noticia.
Bueno, esta información nos lleva hasta la zona de Caguazú, en donde se produjo un asalto con toma de rehén y posterior secuestro. O sea, toma de rehén y por varios minutos mantuvieron en cautiverio a las personas afectadas, y en este caso un menor de 14 años, un colono, ¿sí? De 14 años. Los supuestos autores, 7 a 8 personas desconocidas con arma de fuego en mano. ¿Qué es lo que dice el reporte que nos llega desde esa zona? Que, bueno, hay una llamada a la comisaría jurisdiccional, esto en Caguazú. Trasladaron en el establecimiento, o rápidamente los agentes se trasladaron hasta el sitio y fueron recibidos por el propietario. Él mencionó que su hijo menor y otras 3 personas, posterior a un hecho de robo agravado, no se encontraron en el lugar. Es decir, llegaron estas personas, sí, asaltaron el establecimiento y se llevaron no solo la plata, sino también al menor de edad. Posteriormente se hizo un rastrillaje donde se pudo localizar unos 10 kilómetros del lugar, cerca de las 3 de la mañana, a el menor. Los mismos ya indicaron ahí que fueron reducidos por los malvivientes durante el atraco y después corrieron del lugar, logrando llegar mencionado. Para poder avisar, sí, a su familia. Para poder avisar. O sea, que básicamente se escaparon de las personas. Se escaparon de las personas. Sí. Es el informe todavía un poco incompleto de los agentes de la Policía Nacional. Asaltaron un establecimiento. Sí, hubo un secuestro por claro, horas, hubo un rehén. Un rehén, sí. Y hasta ahora inclusive no se ha determinado lo que se robaron y qué es lo que se llevaron específicamente, además del chico, ¿no? A ver, ¿cuántos años tiene el menor? 14. 14 años, ¿sí? Y vos sabés, 2 víctimas, dice el menor. Y Eduardo Jiménez también es la víctima. 2 personas fueron mantenidas como rehenes, ¿sí? Sí. 3, espera, acá, espera, tenés razón, sí, son 3 personas. 3 personas son. 3 personas, que después se escaparon y llegaron hasta Laguna India, dice, ¿verdad? Dice, Eduardo Jiménez, sí, es uno de los secuestrados, y José Montanía, mayor de edad, más el menor de edad. Ah, y después está Asunción Cañete. Sí, sí, sí. Es el otro. Son 3 entonces. 3 en total, el menor, o sea, más 2 adultos, ¿sí? Son 3 que fueron llevados por estos delincuentes, que después estos 3 se escapan de ellos y llegan hasta un punto para poder avisarle a su familia. A sus familiares, y ahí nuevamente se produce el reencuentro. Ya ese es el momento, la fotografía que estamos observando, en el, sí, cual están realizando el acta de procedimiento, tomando los primeros datos. Esto ocurrió en zona de Caguazú. Volvemos al arranque y estábamos comentando con Kiara. Sensación. Que muchos hechos de inseguridad. Riera, comandante, es momento de hacer ajustes. Si no resultan ustedes, bueno, el propio presidente de la República ya tiene que hacer movida de la Policía Nacional. ¿Sí? De San Lorenzo, Kiara. Está ahí Natanael Cáceres para que nos cuente un poquito más. Nata, contigo. Sí, muchas gracias, Kiara, Alexis, el saludo también para todos los televidentes. Anoche, durante la medianoche, hubo algunos incidentes aquí en el centro del mercado de San Lorenzo, sobre la calle Julia Miranda Cueto y General Caballero, porque una comitiva prácticamente se predispuso a desalojar
a los comerciantes que están en este lugar. Estos obviamente se opusieron ante esto y se registró un momento de tensión también ante esta comitiva. Vamos a conversar con uno de los secretarios generales aquí de la Comisión de Comerciantes, justamente del Mercado de San Lorenzo, con el señor Cristian. Estamos en vivo para C9N. Anoche, bueno, un momento de mucha tensión, vinieron agentes, inclusive creo que de Geo, querían desalojar. ¿Cuál era la verdadera intención de ellos ante este operativo? Buen día, ante todo. Sí, legalmente la primera impresión fue, ¿cierto?, un intento de desalojo, porque yo creo que no era necesario, ¿cierto?, el grupo Geo. Nosotros somos personas que, ante todo, ¿cierto?, tratamos de razonar, de dialogar, de agotar todas las instancias, ¿cierto?, de cuidar a nuestra gente, porque legalmente cuando uno se encuentra con cascos azules o personas del grupo Geo, como que ya no hay más nada que hablar. Entonces, esa fue la primera impresión. Después, bueno, se intentó despejar, ¿cierto?, calzadas y vereda acá sobre General Caballero de algunos comerciales, ¿cierto?, que están ocupando calzadas y veredas. Pero dentro de ese sector había 6 o 7 compañeros que estábamos pidiendo a nosotros su reubicación, ¿cierto? Porque nosotros, ese es el trato de palabra que tenemos con el señor intendente, el cual, ¿cierto?, hasta que no haya una reubicación digna para todos, ¿cierto?, es imposible. ¿Quitarles de aquí plenamente a estos locales que estamos viendo o que retrocedan un poco más hacia la vereda? Y legalmente a veces hay que ver de cómo se interpretaría todo esto. En un momento se llegó a pensar, ¿cierto?, que era un, como te decía hace un rato, un desalojo, pero después, bueno, hubo medio una escaramuza donde se pudo preservar la integridad, ¿cierto?, física de las autoridades. Después, bueno, se llegó a un acuerdo donde se dejó pintar, se sacó lo que se tenía que sacar y estamos esperando, ¿cierto?, que nos llamen para ver de qué manera continuar. Decía, buscan una propuesta razonable, un diálogo con las autoridades, que vengan, hagan un censo, se les reubique en un lugar donde también puedan vender. Pues ustedes ya tienen, me imagino, cierto arraigo, hace años que están en este lugar, que se tengan en cuenta todo eso. Y ustedes no tienen problema, pero si se hace algo bien planificado. Sí, ante todo dejar en claro, cierto, que ese arraigo no significa que tengamos derechos, sino, cierto, es algo que heredó el gobierno actual, cierto, algo que está creado hace décadas, donde en su momento se ganó mucho dinero, cierto, cobrando canon diario sobre un espacio público que estaba prohibido, pero igual se cobraba, se hacían las transferencias dentro de la misma municipalidad, si se vendía alguna casilla. Entonces, hoy yo creo que lo que tenemos que tratar es, como le decía a un colega tuyo hace rato, que viene gente de más de 31 municipios, inclusive de Cordillera. Hay que tratar de, entre todos esos intendentes, gobierno central, autoridades nacionales, ver, ¿cierto?, la manera de tratar de solucionar esta problemática, que no solamente pasa en San Lorenzo, sino a nivel país. Ahora decimos, ¿ustedes pagan un impuesto todos los días, un canon, por ocupar este espacio? No, desde el año 2015, que desde el incendio de acá del sector de General Caballero, que se dejó de cobrar cualquier tipo de canon, ¿cierto?, sobre la gente que está de forma irregular. Ahora, ¿no hay un pedido tampoco de que esto se vuelva a cobrar por parte de la gente de la municipalidad? Nosotros como dirigentes, ¿cierto?, porque muchas veces nos recriminan el alto costo, ¿cierto?, que conlleva mantener, ¿cierto?, todo esto, el tema de limpieza personal y demás. No estamos, ¿cierto?, reacios a pagar, por supuesto queremos colaborar, pero bueno, dentro de la ley orgánica municipal está prohibido. Bueno, de momento hay un ambiente ya tranquilo, van a permanecer acá hasta que haya una propuesta razonable por parte de... Sí, ahí como verás hay un ambiente tranquilo, acá no estamos en contra de nadie, no nos estamos manifestando, no estamos cortando ruta, ¿cierto? Entendemos la presión que tiene el intendente de la ciudadanía, no es fácil, como te digo, es algo que ya heredó y estamos esperando que nos llamen para ver de qué manera podemos seguir construyendo para un final feliz para todos. Excelente, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Bueno, ahí está lo que dice el secretario general de la comisión aquí de vendedores, justamente del mercado de San Lorenzo, que ayer llegó la comitiva con intención prácticamente de desalojar a todos ellos, pero ellos esperan también, como personas dignas, como trabajadores dignas, tener una propuesta razonable por parte del gobierno, del municipio, más que nada aquí de San Lorenzo, y ser reubicado, ¿verdad? No ser desalojados de forma violenta. Y de esta forma sin que puedan tener una fuente de ingreso y una fuente de trabajo, teniendo en cuenta que hace años están instalados en este lugar y a falta de una planificación, bueno, continúan en el sitio
esperando que las autoridades hagan lo que tengan que hacer y reubicarlos en todo caso. Bueno, estamos muy atentos a cualquier situación que se genere desde ese punto interesante de la ciudad de San Lorenzo. La vida transcurre de manera normal, gente que trabaja también a esta hora de la mañana. Es la que caracteriza ese punto. Linda mañana por San Lorenzo, dicho sea de paso. Hermosa mañana, calurosa ya a esta hora. Sí. Y en breve le vamos a aplicar alguna ensalada de fruta por acá. Vos sabés que veo algo por ahí y sabés que me estira un rico caldo de gallina casera. Morigori de gallina casera. Ah. Igual nomás con este calor. Igual nomás. ¿Y vos sabés hacer, Alexis? Ah. No hay plato que yo no sepa hacer, Nata, ¿sí? Ah, la pinta. Me parece gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias, Nata. Gracias, Nata. 7:42. De este punto vamos a otro rápidamente. Raulito Bogarín, Baeza, Pau, buen día. Y a todos los televidentes, estamos aquí nosotros en la zona de Nueva Asunción de la ciudad de Limpio, en este lugar. En este lugar donde vamos a mostrar, ocurrió un hecho de robo agravado de una motocicleta, un delivery que estaba haciendo su entrega por esta zona. Fue interceptado por dos delincuentes quienes vinieron de la ruta que lleva hacia la zona de Piquete. De allí bajaron y una vez que se cruzaron aquí en esta esquina específicamente, fue que lo detuvieron y a punta de arma de fuego rápidamente le exigieron la moto para que pueda entregar. El delivery no se resistió en ningún momento, incluso entregó también su celular, ya que estos estaban armados. Ni bien ocurrió todo esto, aproximadamente 30 segundos, ya nuevamente se subieron a la motocicleta del delivery y tomaron rumbo hacia la zona de Piquete. Ustedes van a ver las imágenes del circuito cerrado, no se ve nítidamente, pero se ve la luz de la motocicleta del delivery y el momento en que interceptan estos delincuentes a la víctima para poder llevarse su biciclo, su herramienta de trabajo y también su celular. Nosotros fuimos hasta la subcomisaría 20 de Nueva Asunción para poder hablar con el oficial interviniente. Esto era lo que nos decía. Dedicada como delivery de una farmacia. Estaba recorriendo, haciendo entrega por la zona. Estaba haciendo entrega en la zona. ¿Se suele dar este tipo de hecho acá en la jurisdicción? ¿Ya se escucha? Y tenemos el segundo caso en la jurisdicción de Nueva Asunción. ¿Estos recorren los delincuentes, buscan a sus víctimas? Y presumimos que sí, que suelen hacer recorrida y buscan el momento exacto para increpar y despojarle de su biciclo a los trabajadores. ¿Este delivery ya estaba incluso por salir a la ruta principal? Y estaba a una cuadra de salir en la ruta, la avenida principal. ¿Y ahí es que le sale? Sí, ahí le interceptó, le cerró el camino, descendiendo uno del acompañante con arma de fuego en mano, increpándolo a que entregue su biciclo y un aparato celular de la marca Samsung modelo A13. ¿Luego ya se dieron a la fuga con la moto? Luego se dieron a la fuga con dirección hacia Piquete. Posterior convocamos a personal del INSEE y lo que decía el suboficial Buenaventura Villasboa con respecto a este hecho de robo agravado. Estamos aquí con una vecina también quien observó todo lo sucedido. Doña Griselda, ¿es esa paitiendo lo igual? Sí, a esa. Lo guapo y correna, pero cabe correr, lo guapo y se me cuñane. Ahora lo esa. Oreamos a Ochocando, yo pesante allá. O pego un boco. La mosca, ya va a punta, más ese, ahí se me cuña, mamá, ya hay queja que asalto peaje. Ey, ahora qué hora, porque oreja o pedido se empecé yerno ahí, ja. Y o mañana y se empecé yerno ahí, pero ja, no se iba comiendo recoy la arma ahí, porque el otro y arma, pues una ja, y arma y en coque. O defender también mi ahí, pero una casa. ¿Y tú, la armaron uno y tú? Sí, porque ja, una y arma. La señora no hay arma. ¿Pues este le vio loco? Ahí te vi un sapi, ahí te ve. O pea, pero la 8 vi, o pea. En la 8 vi, se me ha cuñado un mapa, ahí. Ja, o más gente, no se me ha cuñado ya de coma, pea. ¿Me vimos a choque loco? Sí, vimos a choque, sí, ja, está ahí la puerta. Ja, o yo corté hoy, sube, que hay un loco, ¿qué? Ja, o yo corté hoy, sube, pesa. O pita, ahí te ve, pues yo voy, hacíamos a choque en el loco, ¿eh? Ahí se mamá, se asalto, dice, se me ha cuñado. Ah, pero hay que orar porque la invoca. Y ahí pesa y pucube y más en la invoca.
Tusha y. Tusha. A Upeimba, el viejo y ve delivery, Upe viene en la vemos otro lado. O Uja, que haja ojo, o se caiga, pero va ella. Oye, paraje. Oye, paramos. Tusha, oño mondine. Oh, me hago, Tusha y tengo, oño mondine. A ver, junto, peguango, pero. Ojo, coabe, ojo, a ver, o menos ojo, que ve de ojo. La joga, vea. Upeine, coabo en la policía, ahí sube nada, pero uno se sube la moto, ya la je. A ojo, y caiga en el verde. Ya por la denuncia. Sí. Hoy coye pio y pesa a Rubí. No, 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 la no, 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 y tranquilo, Arui. Sí, sí, tranquilo, pero hoy con mi bandidito y que allá, pero pesa de oreja, nunca más había no ahí en la oreja. No, se llenó, pero calla. Aunque yo soy hijo ahí por lo menos. Por lo visto, ¿qué fue? Mi niña oreja, mi niña oreja, allá, pero a la, aunque yo soy por lo menos la. No me bandidito y cuando vaya nunca más vea cuál. No, no vaya. Oye, tú. Dame te oreña y pues tú no igual. ¿Y es porque tú estás ahí? O yo capaz, que me lumi a mi bandidito y cuando no yo capaz. No, imbala alumbrado, pero yo capaz. Tú jamás, mira, coña nandú, ya esa coña nandú, sin fin, no y ahora cuál, pero mira, para esa. Gracias, doña Griselda. No es nada. Ahí está doña Griselda hablando con nosotros también, testigo ocular de lo sucedido. Esa paitela, igual, le decía, estaba en su casa con su hija, pero no pudieron hacer absolutamente nada, ya que los delincuentes estaban armados a bordo de una motocicleta y posteriormente ya huyeron del sitio. Raulito, vos que también estás con este tema de los policiales, ¿no? ¿No sentís que agobia ya la inseguridad? O sea, desde ayer que nos estamos parando en asaltos, robos, despojos, toma de rehén, enfrentamientos, y de repente hasta satura, o sea, el ciudadano común a lo mejor inclusive hasta se ha de cansar de sufrir esto y tener que verlo también a través de las noticias. Pero qué situación más lamentable, y después de muchísimo, en menos de 24 horas estamos tras una seguidilla de siempre hecho. Ocurre acá. ¿Qué pasó? Realmente sí, amigazo, una pena, pero siempre hay robo. ¿Viste? Siempre hay robo, dice. Mucha inseguridad también. Y bueno, agobia ya esta situación. Y realmente sí, hijo. Desesperante, pues vos. Mi hijo se va a la universidad y de repente vos no sabes si se le va a sacar la moto. No se le va a sacar. Sí, supimos ahí por el grupo. Ahí la conversación entre vecinos. Ocupa como padre de familia. Y realmente sí, amiga, ¿so qué quiere que te diga? Pues. Es cosa de todos los días, pues, si no es allá, es acá, si no es acá, es allá. Y así sucesivamente. Prácticamente hay un robo de moto sobre todo. Eso es lo que hay más, ¿no? Eso es lo que más hay. Tal vez por una moto te pueden llegar a sacar la vida. Y también, mijo, pues eso fue lo que pasó un poco más allá. Le mataron a alguien, ¿no? No hace mucho eso. Acá cerca fue. Y de aquí ponerle 6 cuadras y la siguiente 2 cuadras, 8 cuadras de aquí. ¿Le mataron a alguien para robarle la moto? Para sacarle la moto justa entera. Hace como... No hace mucho. Sí, o un poco más. Y a otro también. 2 por ahí lo que yo vi, o sea, escuché, digamos. ¿Qué le pedía la autoridad de repente en esta situación? Porque ya es preocupante, agobiante. Que haya más seguridad, viejo. Que haya más controles, que... Salga más a la calle. Y sí, también, viejo. Y eso. Gracias, don. Y bueno, tenemos. Gracias. Ahí está entonces. La preocupación, ya bien lo mencionaste, Alexis, y decía, es preocupante, decía. Me gustó, Imao. Todos los días se quedan, hablan con nosotros. Ya, esa sensación así, tipo de que, es más, parece que nadie hace nada al respecto. Yo tengo una postura clara con respecto, para mí, tienen que haber jefes que sean operativos y no oficinistas. Y eso es lo que se le cuestiona precisamente al comandante de la Policía Nacional, porque él viene de las oficinas, él es administrativo, o sea, muy operativo nunca fue, entonces eso también incide mucho. O sea, las comisarías que tienen jefes operativos por lo general dan buenos resultados. Y se necesita realmente, sí, porque es difícil sostener esta situación, ya que son muchos los que han recuperado también su libertad, salen en la cárcel. Entendemos que hay poco personal, pero por lo menos que se sienta esa presencia, que recorran, por lo menos que se vea
Eso es lo que se pide muchas veces. Tal vez pueda parecer algo pequeño, el robo de una moto, pero imagínate que pueda llegar a suceder un disparo y eso ocasionara la muerte de un trabajador, que es el delivery. Uh-huh. Este delivery que viene a buscar el pan de cada día, 8, 9 de la noche, que siga trabajando y que le roben de la nada su motocicleta, no sabemos si ya pagó todo, su celular, no sabemos si ya pagó todo, y es un perjuicio bastante grande. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Hasta luego. Cualquier violencia, evidentemente, es extrema, pero esto realmente no tiene nombre. Fue brutalmente agredida en vía pública en la ciudad de Fernando de la Mora. Aparece un funcionario de la DINATRAM como el responsable de las agresiones. ¡Qué cobarde tenés que ser para pegarle hacia una mujer! Mira, mira, Kiara, indignate, porque realmente esta es la violencia machista que duele, ¿sí? Un aplauso para quienes lo redujeron una patada porque se lo merecía. Y perdón que lo diga de esta manera. Ahí está. Ese. ¿Quién es este? Ese es el hombre que agredió a su pareja. Un hombre que agrede a una mujer y le deja en estas condiciones es su potencial feminicida. Mi pareja guapa y que se mete teo yucacho, si no fuera que estaba su hija y mi nieto le iba a matar. Pero yo le voy a pasar todito la cámara, le voy a pasar todito cómo le jugó, cómo le golpeó todito. Le rompió todo el hueso acá de la nariz, ahora tiene todos sus dientes, todo un huepa y techo. Y ahora ella se tiene que operar porque se le rompió su nariz acá. Tiene traumatismo en la cabeza, pero le jugó, no, es que, porque es lo que era su intención, matarle a ella. Él pensó que nosotros no le íbamos a defender. Y como somos todas mujeres acá, entonces él aprovechó esa oportunidad. Porque acá no hay varón, solamente mi nieto, pero también es chico todavía, ahí pesa hombre grande ya. Pero le defendió a la tía. Si no fuera por sus dos hijas que están acá y ese mi nieto, hoy no contábamos la historia, íbamos a estar de velorio. Tres hijas iba a dejar huérfanas, eso es lo que iba a pasar. Y no es la primera vez que le juega. Y siempre la amenaza. Anoche también vino y amenazó otra vez. Dijo que va a quemar toda mi casa, que nos va a quemar todos juntos allá dentro de la casa. Dice que todos los políticos, el presidente de la República, su hermano. Porque él es abogado, hey. Alguien dice, este grado no termina ahí. Ah, pero es abogado. Oye, ¿cuál es ahí? La abogada llamó y dijo, parece que ya le soltaron otra vez, ya está otra vez libre. Ah, no respeta y ni sirve. Entonces se va a ir y le va a matar porque ella está sola ya. Sola está ahí en el salón donde ella alquila. Jamás mata, porque ahí es todito comercial y de día no hay gente y de noche no hay nadie. Hacerla ir y ver a la autoridad para que cambien la ley. A nivel hombre ético, libertad con asagua, asesino, ve con asesino. No vale la pena la o vivir en libertad. Porque o viví en libertad, oye, me ego a uso de domiciliario. ¿Para qué si no le controlan? Omba eres no moir y suela y pitar en la moñana, la que toma eso y cuá y cuá y mopa y mopa, o porque sale afuera. La semana pasada se producía un brote de bacterias en una institución educativa de la ciudad de Capiatá. En ese entonces se hablaba de una alerta. Alumnos del colegio Campo Verde resultaron enfermos por un posible brote de bacterias. En ese entonces los docentes exigían información clara y la activación de un protocolo de seguridad. Una de las menores afectadas falleció. Lamentablemente es la información preliminar que nos llega desde el hospital pediátrico Acosta Ñu. La producción ya se comunicó con el papá. Cuando le consultaban, él cortó la llamada. Con la directora del colegio. La directora del colegio, ¿sí? Telefónicamente, si bien como el caso está judicializado cuando se trata de menores, confirma el fallecimiento de una niña, una de las intoxicadas. 15 años tiene. Sí, menor de edad, sí, menor de edad. Pero finalmente se produce el fallecimiento
Esto fue confirmado por la directora de la institución del Colegio Campo Verde a través de nuestra producción. Ella no quiso salir al aire, nosotros comprendemos perfectamente esta situación. Y es una noticia que llama muchísimo la atención, es una información grave. Claro. Se debe determinar cuál fue la bacteria, se debe determinar cuál fue la vía, se debe dilucidar este caso porque muchos hablan de carne, bueno, de algún tipo de alimento. Así que, bueno, es lo que ahora se confirma, la muerte de, ¿sí?, la menor. De una menor del Colegio Campo Verde, lugar en donde... Bueno, se había denunciado y se había confirmado el brote de bacterias que afectó a estudiantes de este colegio, Colegio Campo Verde. Reiteramos, falleció una niña, falleció un alumno, una alumna, falleció una hija, ¿sí? Sí. Por eso también de repente cuando... Y este era el comunicado, ¿sí? Dice, vamos. Aviso al... Era de ese día. De ese día. Un colegio que tiene más de 1.300 alumnos, Aveiro. La dirección de la escuela del Colegio Campo Verde comunica que el día lunes, la semana pasada, no habrá clases hasta tanto tengamos respuesta del Ministerio de Salud sobre un posible brote bacteriano, teniendo en cuenta los síntomas presentados por algunos alumnos de la institución. Todos los grados y cursos coordinarán la forma de recuperación. Era el comunicado de la semana pasada. Claro, de la semana pasada, que recuerdo perfectamente aquí que Natanael Cáceres había ido otra vez al colegio, habló con la directora en ese entonces y era el día en que las clases estaban suspendidas. Me imagino yo que la gente del ministerio, no sé quiénes son los encargados exactamente de poder hacer la verificación de qué es lo que realmente pasó ahí, ya tendrán alguna respuesta, ¿verdad?, de qué fue lo que les afectó a estos niños, sí. Porque había más de un niño afectado con esto, con esta intoxicación. Ya tenemos comunicación que hay algún pronunciamiento de salud pública. Hasta ahora no. Bueno, estamos contactando también con las autoridades encargadas. No sé si la ministra está al tanto. ¿Habla poco la ministra? Habla poco la ministra. Estoy leyendo más informaciones de eso de día, ¿verdad? En aquel entonces la directora había también afirmado que una de las niñas o una de las personas que estaba intoxicada había presentado una infección generalizada y fue intubada también, que era una de las personas un poco más grave en aquel entonces, ¿verdad? No sabemos si la que falleció es la misma o como por eso te digo, yo creo que de un tiempo, desde ese día hasta hoy, algo ya, una respuesta a lo que pasó deberían de tener, ¿no? Ya deberían de saber qué es realmente lo que había pasado. Estamos llamando al hospital La Costañú. Estamos contactando con las autoridades, el doctor Héctor Castro. No atiende el doctor Castro. Bueno, nosotros lo conocemos, sabemos que es una persona muy accesible para declaraciones. Ya... Entendemos la situación, tampoco queremos presionar, pero al menos la confirmación ya la tenemos. Caso brote de bacterias, se confirma la muerte de una niña. Es gravísimo esto y es una información que va a traer cola. De corroborarse también si fue a través de algo que ingirieron, ¿eh? No, claro, eso hay que ver. Por eso te digo, me imagino que desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, por sobre todas las cosas, desde aquel entonces, desde el día en que se conoció la intoxicación hasta hoy, ya deben de tener un resultado del por qué se intoxicaron estos niños, porque ya pasaron más de 8 días. 15 ya, ¿verdad? 8 días fue. Entonces yo calculo... 14. Bueno, y... Una semana de dos días. Bueno, ya. Creo que ya tendrán un resultado del por qué fue la intoxicación de estos niños. ¿Y a través de qué? Claro, ¿y a través de qué? ¿Y a través de qué? Porque si tiene que ver con la alimentación, yo no sé esto puede complicarse muchísimo. Yo no sé si esa vez se pronunciaron los del ministerio, ambos, salud y educación. No, es que no, salud. ¿A mí qué? Todo es a través de gacetilla y comunicado de prensa. Sí, pero esto va mucho más allá, no, es algo súper grave, es gravísimo. Grave, ¿sí? Hablamos de un colegio que tiene más de 1.300 alumnos. Un colegio que por iniciativa de la directora se tuvo que suspender al otro día las clases para tratar de fumigar, limpiar y poder así preservar, por supuesto, la integridad y la salud de los demás niños. ¿Hay un comunicado del colegio? Ahí pasa el grupo. Ahora. ¿Está el comunicado del colegio? Sí. Está el comunicado con la fotografía. Se puede publicar la foto de la menor, lamentablemente ya. Le agradezco también al colega que me pasó la fotografía, el comunicado del colegio.
Se confirma y un profundo pesar. No, nos duele muchísimo dar este tipo de noticias como padres, como comunicadores. Con profundo pesar, la comunidad educativa de la Escuela y Colegio Nacional Campo Verde lamenta el fallecimiento de nuestra querida alumna Fabiana Liliana Aquino del séptimo grado turno tarde, séptimo 13 años, ¿sí? Sí. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestras más sinceras condolencias. Recordaremos siempre a Fabiana por su alegría, dedicación y nobleza, cualidades que la hicieron brillar entre sus compañeros y docentes. Que su luz nos guíe y que Dios brinde fortaleza a quienes más la amaron. Descansa en paz, Fabiana, siempre en nuestros corazones. Qué fuerte por cómo iniciaba la noticia y por sobre todo, cuál es el desenlace. Una semana, dos días de agonía en el hospital de Acostañú. Yo quiero creer que hicieron absolutamente todo por salvarle la vida. Finalmente ahora el propio colegio y a través de este comunicado en redes sociales confirma hasta este fallecimiento, una hermosa niña, ¿sí? Joven. Con todo tenía por delante, obviamente. Y es un derecho de los padres saber de qué murió. No, totalmente, es un derecho. Es un derecho de toda la comunidad educativa saber de qué falleció y de qué se trata este brote de bacterias. Genera mucha preocupación. Son las bacterias, si hablamos de enfermedades producidas por las mismas, son muy contagiosas. Sí, contacto, saliva, cualquier otro vector. Por eso es importante saber si la situación se contuvo en la institución pública. Porque esta es la consecuencia, ¿sí? Y se tiene que saber, reitero, de qué falleció esta chica. Ya tienen que haber algunos resultados preliminares de qué fue lo que produjo una intoxicación masiva en el Colegio Campo Verde. Minutos, la temperatura es de 25 grados, imágenes del cerro Ñembú, en la ciudad de Ñembú, un cerro partido a la mitad. La cantera, sí. ¿Cuántas ciudades del departamento central fueron empedradas por la piedra que proveyó la cantera de Ñembú? Que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Consejito para vos a esta hora de la mañana, porque en Bristol tenemos precios locos, con descuentos imbatibles en todos los productos. Celulares, televisores, heladeras, splits y mucho más. Y todo lo llevas sin entrega inicial. Acordate que solo Bristol premia a sus clientes con 3.000 millones en premios. Y con tus compras participas del próximo sorteo este 31 de octubre para ganar una fabulosa Volkswagen Taos a 0 kilómetro 2024. ¡Qué locura! Visítanos en cualquiera de nuestras 90 sucursales. Contactanos por WhatsApp al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. De la mañana con 22 minutos, reiteramos esta información que nos lleva hasta la zona de Capiatá, pero muy específicamente ahora al hospital Acostañú, en donde se produce el fallecimiento de esta niña de tan solo 13 años. Es la misma que junto con otros 6 compañeritos de colegio
sufrieron lo que se consideraba en su momento una intoxicación tras el consumo de algún alimento. Se hablaba de un brote de bacterias. En ese entonces, 6 niños terminaron internados. Otra niña del tercer grado salió de terapia intensiva. Sí. Así de grave fue la situación, pero ella lamentablemente ya no pudo recuperarse. Desde el Colegio Campo Verde confirmaron el fallecimiento de esta niña alumna Fabiana. Del séptimo grado, Fabiana. Fabiana Liliana Aquino. Reiteramos ya el comunicado también del Colegio Nacional Campo Verde. Con profundo pesar, la comunidad educativa de la Escuela y Colegio Nacional Campo Verde lamenta el fallecimiento de nuestra querida alumna Fabiana Liliana Aquino, del séptimo grado. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestras más sinceras condolencias. Recordamos siempre a Fabiana por su alegría, dedicación y nobleza, cualidades que la hicieron brillar entre sus compañeros y docentes. Que su luz nos guíe y que Dios brinde la fortaleza a quienes más la amaron. Descansa en paz, Fabiana, siempre en nuestros corazones. Producción me dice si alguien ya dio alguna señal de luz con respecto a... La confirmación está. ¿Qué dicen desde prensa, Ministerio de Salud? Acostañú. No. No se confirmó. Prensa, Acostañú dice no hay bacteria confirmada. Sí, una niña fallecida. Sí, una niña fallecida, otra que salió de terapia intensiva. Pero llamativamente se da su fallecimiento luego que otros 6 compañeritos también sufran los mismos síntomas. Una estuvo internada, salió de terapia. Por eso te digo, o sea, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deberían de tener ya una respuesta a lo que había pasado hace más de 8 días, porque no puede ser que hasta hoy no se sepa qué es exactamente lo que les pasó a estos chiquitos. Hay que tener en cuenta, es un colegio sumamente grande, más de 1.300 alumnos, y si se habla de una bacteria, es completamente riesgoso todo. Señora Elena, mamá de la comunidad estudiantil del Colegio Campo Verde, buenos días. Es una forma de decir, yo sé que no son buenos días, señora, pero acá estamos muy preocupados por ustedes, lamentamos la muerte, nos duele muchísimo. Kiara es mamá, yo soy papá, y bueno, contanos cómo se vive todo esto, ¿a qué hora recibieron la confirmación? Y la verdad que a la noche, a las 11 de la noche por ahí, y es muy triste realmente, porque más de 10 niños estuvieron mal y, como le voy a decir, muchos tuvieron diarrea, vómitos. Mi nieto estuvo 2 días con vómito y diarrea, no quiere comer mala comida de ahí porque él dijo que la comida le hizo mal. ¿Qué comida comieron cuando eso? Y creo que era cerdo. O sea, ¿todos comenzaron a tener los mismos síntomas después de comer el cerdo? Sí, muchos tuvieron diarrea. La verdad, eso no puedo decir, pero muchos niños tuvieron diarrea, vómitos y así. Señora, se hablaba también de otra alumnita del tercer grado que salió de terapia intensiva. ¿Ella también fue una de las intoxicadas con este grupo de alumnos? Ella estuvo internada en IPS con un virus extraño que no supieron decir. Estuvo varios días en terapia intensiva. Gracias a Dios, ella ya salió, está en su casa. Señora, con respecto a la comida específica, ¿a alguien les dijo, alguien les entregó algún resultado? ¿Otra persona u otra familia que haya hecho análisis independiente a lo del Ministerio de Salud? Porque acá hay que dilucidar todo, ¿eh? La verdad que nadie dice nada de la comida, solamente calculan los padres, porque un virus extraño es, y todo cerdo es la mayoría de la comida. O sea, todo come. Yo quiero insistir en esto porque estamos hablando de un programa emblemático del gobierno que es la alimentación escolar, y que realmente suceda esto, bueno, no sé si la empresa o el gobierno termina siendo responsable, sí, de confirmarse, por eso tampoco no nos queremos adelantar, pero era el temor que muchos padres ya tenían en su momento con el tema, claro, del alimento escolar, señora. Sí, muchos comentarios hubo de eso, pero no estamos seguros.
No, claro, claro, por eso, pero... por eso hay que confirmar y para que no se preste estas confusiones. Es... ¿Ellos cuándo comieron el...? Perdón. No, le quería preguntar nomás si ese día en que se suspendieron todas las clases como para fumigar la escuela, ¿se presentó alguien del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación para poder hacer ese trabajo, esa evaluación no solamente fue ahí por iniciativa de la directora para poder limpiar, por así decir, la escuela? Sí, se presentaron varios médicos de Capiatá, directores, sí, muchos vinieron. De Asunción no sé si vinieron realmente. La pequeña Fabiana es del barrio, de la comunidad. Sí, acá una cuadra del colegio vive. Pero yo sé que la pregunta, ¿sus restos son ahí velados o? No sabría decirle. Sí. Y había otra niña que estuvo en terapia, ¿no? Sí, en terapia intensiva estuvo la niña. Señora Elena, te agradecemos mucha fuerza a toda la comunidad y estamos nosotros abiertos a cualquier información que a ustedes les sea útil publicar. Muchísimas gracias y espero que se confirme el tema de la comida porque muchos niños necesitan, muchos padres necesitan de esa ayuda. Ah, también. Bueno, gracias. Bien. Gracias. Doña Elena, qué fuerte hablar del fallecimiento de una niña. Y fíjate vos, entonces está suspendido el almuerzo escolar ahí, por eso decían que necesitan la comida. ¿Y por está todavía la señora Elena? Estoy acá, no está suspendido de ninguna manera. Solo que dejaron de consumir algunos por miedo. Por evitar. Ese almuerzo que se comió ese día, ¿no sabes si se llevó para hacerle un estudio, un análisis, algo? No, para nada. Me parece que está minimizando la gente, totalmente. Señora, esto, ¿eh? Sí. Me da la impresión, no ustedes, sino las autoridades. No, claro. Bueno, nosotros vamos a seguir esto. Gracias, doña Elena, mucha fuerza. Okay. Gracias. Qué fuerte. Bueno, 8 de la mañana con 30 minutos. La comunidad educativa del Colegio Campo Verde está de luto. Se confirma el fallecimiento de una niña que presentaba síntomas de intoxicación tras ingerir algún alimento. Caso y volvemos a lo que sucedía ayer en Itaguán, donde realmente se dio esta seguidilla de asaltos. El primer caso, llegan los delincuentes, porque yo insisto en esto, porque fíjense en la campera del joven, sí, y aparte de la contextura física, algunos lograron cambiarse, pero yo vi en una de las imágenes que había uno azul dentro del vehículo negro. En fin, acá ingresa el primero, posteriormente los otros integrantes de la gavilla, y en medio de la confusión y la inexperiencia de uno de los asaltantes se produce un disparo de arma de fuego cuando él intentaba desenfundar el arma. Fue tan torpe que él casi pudo matarse. Vos sabés que yo me doy cuenta más por el primero que entró, que desde que entró ya estaba muy nervioso, sí, porque no se quedaba, se movía, que él metía su mano en el bolsillo, y después cuando empieza él saca el arma, así que más nervioso otra vez se pone. Por lo general se mete en falopa antes de hacer esto, pero que lo diga así, por eso estaba nervioso y muy acelerado. ¿Sí? Porque hay algunos que entran con tranquilidad y hacen con tranquilidad todo lo que tienen que hacer y se van. Bueno, acá está, acá podemos notar, este es plenamente, se toca mucho, Tocó la cara, en fin. Está muy nervioso. Está muy acelerado. Bueno, esto ocurría en centro de la ciudad de Itaguas. Pues camino a Patiño fueron. Sí, con los dos celulares robados. Asaltaron una despensa de barrio. Esto ocurría, 13. 13 y 30 y algo ocurría, sí. Que el... 14, 4 minutos. ¿Cuánto pasa? 45 minutos. Mirá. El de azul quedó allá, mira, ¿ves? Que es el chofer. Sí, el de azul quedó allá, dentro del vehículo. Ingresa al local comercial. ¿Sabes por qué te digo que el chofer? Porque se nota que se estira para cerrar la puerta. Y acá interceptan al jovencito que es el funcionario, empleado también del propietario de la despensa, y ahí toman a la señora que estaba en la caja. ¿Cómo sabían ellos que la plata estaba atrás en la parte de la carnicería y no en la caja? ¿Cómo sabían? Y información muy específica. Ahí... Ahí le pateaban a la señora. Violencia al extremo.
Sí, violencia al extremo y después van a la parte posterior. 14 y 4 minutos. Avanzan los segundos que son de terror en ese momento. Tres hombres armados, personas reducidas y se llevan la cartera del hombre. Después van a regresar y se llevan otros elementos. Con lágrimas, el afectado. ¿Sabes qué me dijo nosotros antes de la entrevista? Bueno, te pedí a Alexis, hago la segunda vez. Oye, es la segunda vez que hablamos, me dice. ¿Eh? Hace 4 años, oye, me entrevistaste cuando me asaltaron, me contó. Escuchemos. No sé si ellos sabían o no, pero lo que pasa, lo que sí que es que no echaron que demos plata. Y me sacó mi cartera, revisó todo ahí, llevó la caja y se fueron. En ningún momento no entraron en la pieza. Eran 3 jóvenes. Lo mismo seguro que hicieron el asalto de celular. ¿La pinta era igual? Sí, igualito eso. Era la campera de Adidas. Era el mismísimo. No, porque no se le escapó, güey. Allá pues se le escapó un tiro. Por eso huyeron rápido. Ah, mitad igual. ¿Eh? Mitad igual. Mitad, 22, 23. Y esto, hola, en una situación que ya llegó a más diaria. Ajá, tengo que... hoy cuadra, güey. Cuando vamos a volver a secarme a ti, 1, 2, 3 días, 4 días a esa taina. Porque no puede ser que entre al azar nomás. Menos hora, hoy igual las cosas, o mañana, o dicea. Espera. Con la información. Acá con la información. Con la información. Bueno, y tenemos que irnos hasta la zona de Areguá porque dos adictos mantienen una rivalidad que cruzó todos los límites. El domingo pasado se agarraron a golpes en Valle de Pucú, Areguá. Tras ese hecho volvieron a atacarse a machetazos, siendo el más herido Ricardo David Amarilla, 35 años. Los vecinos alegan que en el barrio abunda la venta de droga y esa sería la causa principal de los enfrentamientos. Yo le pregunté así en guaraní, va, Erico y coi la pelea, le dijo, jajeco pesaba de homombu cheve, che, hogare donde pegamos con ella, como va a ser, leo, yo siempre te oí la problema, porque el muchacho, yo no soy de acá, ¿verdad? Cada oca hubo crear problemas, me catu y xerexá, hey. Japea, jaxe la arribada, pegamos con ese amigo, cueran, dijo, oye, y pepe, hey. A Pepe Roñemo que te ahí, hay todos los videos ya que pasó ahí. Y le pegó Leo con su papá. El señor que le pateó la cara a mi hermano es su papá, don Héctor. Y acá en mi patio le entraron su mamá y Leo. Ña Porfiria y Leo. Los vecinos vieron todo, pero nadie quiere hablar porque tiene miedo de Leo. Yo quiero justicia para mi hermano. Que sea drogadito, que sea, que tenga antecedentes, es un humano. Él no es mi animal. Ni animal no le deseo eso. Él está muy mal en el hospital. Ahora necesitamos para sus brazos. Ay. ¿Lo tiene? Sí. Y somos pobres también. Y injusto que el chico esté todavía en su casa, que no se hace nada. Sí, sí, yo hice todo. Yo hice todo porque yo no quiero más que nadie se hace nada, ¿verdad? Porque yo quiero justicia para mi hermano. Bristol lleva a comprar un... Teletón, ya en UMI. Y juntos caminamos. ¿Dónde por
Ese día. Volvió la gira Teletón también, ¿sí? Que después de 5 años, si mal no recuerdo, nos contaba Salazar. Me olvidé su nombre. Diana Salazar nos contaba el otro día, después de 5 años prácticamente volvió la gira Teletón. Ahí está Víctor Ibarrola, la cabeza de todo esto que tiene que ver con Teletón. ¿Cuándo lo que va a venir Dragoncín? Víctor, tráele pues a Dragoncín, por favor. Cuando le extrañamos, ya le queremos ver de vuelta a Dragoncín. Por todos lados recorre menos todavía acá, ¿eh? Así que les esperamos a Dragoncín, a Víctor, a toda la gente de Teletón. Ya estamos, por supuesto, vibrando lo que va a ser esta maratón solidaria, uno de los eventos solidarios más esperados en todo el año. Faltan 9 días para la mayor fiesta solidaria de nuestro país. Donde por más que cueste siempre está presente el corazón, el corazón. Orgullosamente solidario vive, orgullosamente sueña, orgullosamente muero dar amor. Con Bristol lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país, Carrier Media, Conji, con garantías de hasta 3 años y en cuotas de solo 199 mil guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3 mil millones en premios. Acordate que este 31 de octubre podés ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetro. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Shined upon her head. Bueno, rápidamente vamos hasta Joel López. ¿Cómo sigue la investigación en torno a este caso de anoche, Joelito? Bueno, saludos a nuestros televidentes. Queremos también continuar con lo que fue el procedimiento, hablar del abatido. Estamos hablando de este hombre que estaba siendo requerido por, recuerden ustedes, seguidillas de asaltos en la zona de Iguazú. Los hermanos Resquín sonaban bastante en los últimos meses. Era una persona que supuestamente asaltaba y no contento con eso abusaba de sus víctimas. Al menos 30 personas resultaron víctimas de esta persona que fue abatida anoche. Ricardo Resquín López, de 28 años, anoche en el enfrentamiento con la policía, él fue abatido, estaba siendo requerido justamente por la justicia por esta seguidilla de atracos. Y queremos mostrar cómo se ingeniaron los integrantes de esta banda para poder perpetrar el asalto. Esta camioneta fue robada días atrás en la zona de Presidente Franco. Ellos repintaron, era de color blanco esta camioneta, pero utilizaron esta fachada para interceptar el camión que van a observar ustedes en imágenes de la empresa. Y es allí donde ya tomaron de rehén al conductor y a su acompañante, compañeros, para posteriormente ya alzarse con todas las mercaderías y también luego darse la fuga, pero no pensaron que una gran comitiva estaba ya justamente al tanto y cerraron todos los caminos para poder evitar la fuga. Bueno, pero vos sabés que el mismo modo operandi, ¿verdad?, de plotear los vehículos, ¿sí? Acá cuando plotearon el tema de las camionetas de la Senat antinarcótico, ¿te acordás? O sea, estamos hablando de una gavilla que realmente
está preparada y tiene los críticas. Se van reinventando los delincuentes. Sí, ya están creando nuevas estrategias. Imagínate vos, te vas a cruzar con una camioneta que es de una empresa de seguridad, todo tranquilo. Pero ellos descendieron posteriormente y ya inmediatamente tomaron de rehén al conductor y a su acompañante. Con eso también ya tuvieron equipos de alta tecnología, inhibidor de señales. En alguna ocasión vamos a hacer un enlace para mostrar todo lo que genera este equipo. Queremos mostrar, vamos a preparar con la producción para poder justamente mostrar cómo funciona, qué es lo que afecta este sistema, porque hasta incluso en una oportunidad, cuando probamos nuestro equipo por algunos segundos, paró también. Entonces tenemos que preparar para que la gente se dé cuenta cómo funciona. Vos sabés que tenemos también acá y nos proporcionaba vos los antecedentes, Joelito. Antiguo Testamento, dice Ipucula, y antecedentes. No, Ipucú, si vamos a hablar de todo lo que él ya cometió en su actuar delictivo, hablamos de casi 40 antecedentes más o menos va a tener, compañero. Dios mío. ¿Antecedentes de detención? No. 28 años y tiene casi 40 antecedentes. Sí, ya arranca el siguiente programa y vamos a seguir leyendo. Sí, y lo más terrible, cuando estuvimos por la zona de Iguazú, escuchamos el relato de una abuela que fue abusada supuestamente por este hombre que fue abatido anoche. Un enfermo delincuente. El testimonio terrible frente a su nieto de 4 años. Dios, y fue terrible ese testimonio. Todavía hasta ahora recordamos ese testimonio tan fuerte y lo sindicaba justamente a esta persona. De terror. ¿Y él era el cabecilla, el líder? ¿Ya se sabe eso? Estamos aguardando justamente la comitiva fiscal, compañeros, para poder conocer con exactitud qué hacían cada uno de los integrantes de esta gavilla. A las 9 se prepara una conferencia donde justamente van a detallar la participación de cada uno y todos los elementos también. Bueno, Joel, estamos atentos porque seguro que tienen mucho que comunicar con respecto al procedimiento, ya que para ellos fue fructuoso y productivo. Sacan de circulación una gavilla que venía perpetrando varios atracos, pero por sobre todo, Joel, que tenía en sus filas a un peligroso delincuente. Totalmente. Bueno, fue un trabajo exitoso, se saca de circulación a una gavilla y ahora queda en el campo de la justicia. Gracias, Joelito. Estamos en conexión permanente. Pausa. Hay que respirar. Hay que respirar un poquito. Hay que respirar. Pausa. Ya venimos. Resumimos todo el acontecer diario de la Triple Frontera. De lunes a viernes, desde las 18:30 hasta las 19 horas. Por las pantallas de C9M. Señoras y señores, la mayor fiesta tradicional de la cocina paraguaya con ustedes, Pejechamina. Música, danza y muchísimo más, Michel. Imperdible este domingo a las 11 por C9N. ¡Pejechamina! Michelin Ortiz y la chef Adriana Sosa te presentan Pejechamina. Costumbres de nuestra tierra. Todos los domingos, 11 horas por C9N. Las informaciones más resaltantes al instante. Hacemos una radiografía informativa de toda la República del Paraguay. Te informamos acerca de los hechos más resaltantes y sobre todo de último momento de todo el territorio nacional. De 11 a 12 horas por C9N. C9N creemos que una noticia sin la verdad no es noticia.
Por eso, desde hace 7 años, hemos estado contando los hechos tal y como sucedieron. Las 24 horas del día con opinión propia e independiente. Para nosotros, tu opinión y puntos de vista son importantes porque siempre comunicamos la verdad. En C9N, cada noticia importa, porque la noticia la hace la gente. C9N, 7 años siendo el canal número 1 de noticias en Paraguay. Minutos en todo el territorio nacional. ¿Cómo es? Y así como baila su Elena. Mira que vamos a brindar. No, no, no puedo. Bueno, viste que tiene su pedestal acá, ¿verdad? Y hacen así. Ahí. Más rápido la mío, muy. Ahí, esto no me acuerdo. Y canta. ¿Cómo? Y así puede lograr. 8:56, temperatura de 28 grados. Me asusté, yo pensé que se oscureció todito, ¿sí? No, parcialmente nublado nomás. Quiero estar parcialmente nublado. No. Eso fue ayer. No me quemé. Pero le queda bien también la canción a tu baile. No me quemé. ¿Verdad que sí, Andrea? ¿Cómo es? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Bueno, rápidamente vamos recontando el racanta de los temas a esta hora de la mañana. Bueno, esta es lamentable. De repente, bueno, tenemos que cambiar el tenor de las informaciones. Tratamos de ponerle onda toda la mañana porque lo mejor que puede haber es despertarse con un poco de sonrisa. Pero tenemos que hablar de lo ocurrido del Colegio Campo Verde de la ciudad de Capiatá. La semana pasada se denunciaba la intoxicación masiva, se daba el ingreso de chicos a la Costañú por síntomas similares al de una intoxicación. Hasta ahora no se determinó qué fue lo que produjo eso, pero finalmente una de las niñas afectadas falleció tras agonizar por una semana y media aproximadamente. Sí. Una niña estuvo en terapia intensiva, en total 10 niños los afectados y hasta ahora no se sabe cuál fue. Me preocupa. O la bacteria o qué tipo de infección les tomó para que deriven el fallecimiento de esta menor. La comunidad educativa del Colegio Campo Alto de Capiatá está de luto. Ahí está la fotografía de la pequeña Fabiana, cuyo deceso se produjo anoche a las 11 de la noche en el Hospital Pediátrico de Acostaño. Entre Piratas del Asfalto, Policía Nacional,
una persona abatida tiene así un tremendo prontuario judicial. 28 años y un prontuario que... Varias órdenes de captura vigentes también. Son las que caracteriza a este hombre. Se dieron dos situaciones específicas. La primera, la intercepción del vehículo cuando estaba por llegar al depósito en el barrio La Blanca, kilómetro 5, Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná. Y el segundo ya cuando siguieron el GPS de uno de los furgones que utilizaron y finalmente se encuentran cara a cara con los delincuentes. Cuatro quisieron huir, se parapetaron entre tractores, entre vehículos de una concesionaria y comenzaron a disparar contra los agentes de la Policía Nacional. Hubo rápida respuesta y finalmente uno de ellos fue abatido. Sacado de circulación definitivamente. Sí. Muchos aplauden también este tipo de procedimientos cuando delincuentes terminan siendo abatidos por la Policía Nacional. Y la información habla de que ahora van a realizar una conferencia de prensa para hablar más detalladamente del operativo. Sabemos el resultado, se recuperó la mercadería, pero evidentemente acá querrán hacer saber que fue un importante logro desbaratar la gavilla completa. Totalmente. Completa. Bueno, ya se viene C9 a las 9. Sí, preparadísimo. Ya están preparados los chicos, por supuesto, para seguir con todos los temas. Rapidito, hoy de vuelta a Copa Libertadores, otra de las semifinales, Botafogo ante Peñarol. Ayer perdía River en manos de Atlético Mineiro 3-0. Se viene el Superclásico también. Vamos a seguir seguramente hasta el viernes hablando de todo eso. Y ya se acerca a María Amalia. Hola María Amalia, ella pande con ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya listísimos con Marce para arrancar otra edición de C9 a las 9 con todo el equipo. Y aprovechando que hablaban de lo que pasaba en este colegio de Capiatá con esta adolescente, vamos a hablar de un hecho de bullying hoy contra un menor. Tanto se dice que no se habla del cuerpo de la otra persona e igualmente desde los adultos tenemos que inculcar eso en nuestros chicos para que eso no se traslade a las aulas y vamos a estar instalando ese tema en el transcurso de esta mañana y también un versus interesante, el versus de la jubilación VIP y el del IPS. Volviendo al caso bullying, le rompieron el brazo a este chico. ¿Sí? Tremendo. Y la denuncia es que en la comunidad se están lavando las manos. Sí. Y sabes, y voy a hacer con esto y quiero decirlo porque el bullying realmente nos lastima a todos, porque es gordito, y perdón que lo diga de esta manera, ¿sí? Porque así le y matungo. Sí. Y tan bonachón el nene que aprovechando o pudiendo aprovechar su contextura física compleja, finalmente él ni se defiende, termina recibiendo una paliza. Fortísimo, pero ahí hay de nuevo un trabajo que tenemos que hacer. Por un lado, el de hablar con nuestros hijos de que no se le discrimina, no se le pone calificativo a la otra persona. Por otro lado, decirle todo el tiempo a nuestros hijos lo importantes que son, los valiosos que son, lo mucho que los amamos, así como son. Sean gorditos, altos, bajos, morochitos, blanquitos, porque esos son los calificativos que generalmente le dan e insistir con que todos somos diferentes, pero que cada uno de nosotros tiene algo muy valioso por dentro. Puntualmente, 2 minutos han pasado a las 9 de la mañana. Momento así reflexivo ya fue. Sí. Que, si quieren nos quedamos y hacemos un show entre todos. Un show entre todos. Hasta mañana. Chao, hasta mañana si nos llueve. Marcamos los títulos de esta hora y ya estamos con ustedes.